estar compartiendo en este instante con los grandes amigos de los Seattle Supersonics. En lo personal creo que es el mejor tributo a Nirvana, hecho por argentinos. La verdad que la están rompiendo los chicos, están tocando por todo el país, girando. Y van a estar haciendo una gran presentación aquí, casi cierre de año, en el Teatro Broadway. Estamos aquí con toda la banda. Bienvenidos a, una vez más, aquí se me va. ¿Cómo andan? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bien, bien, bien. Acá tenemos al Dave Grohl de la banda. Bueno, vamos a tirar el nombre de pila. Esteban Molina es el real, el argentino. El real. Bueno, nuestro Kirk también, Cobain. Ezequiel, un gustazo y un placer, como siempre, poder estar acá y volver. Grande. Ese. Bueno, acá también el Novoselic. El Novoselic. El sí. Dorcha, Cristian Montero. Bueno, la verdad es lo que está pasando. O sea, nos vimos hace un tiempo, pero estamos atravesando este año justamente. En el año 91 salió el disco icónico que revolucionó a una generación, después a muchas, y sigue revolucionando, hablamos del Nevermind, y están celebrando los 30 años de ese disco, justamente, ¿no? Así es, sí, es un acontecimiento, la verdad que impresionante este aniversario de Nevermind. Es el disco icónico tanto de Nirvana como del género, sí. Así que es una vara muy alta que tenemos y una... digamos, una deuda pendiente también con todo lo que pasó en la pandemia, así que muy, muy ansiosos por los shows que se están viniendo y nada. Y los que están haciendo también, pues están tocando, no paran de tocar. Sí, tocando por el país, volviendo, ¿no? Sí. Haber sobrevivido este 2020 medio complicado, pero muy contentos de estar de vuelta y haciendo lo que más nos gusta, las canciones que más nos gustan, junto con la gente también, ¿no? Bien, están tocando este fin de semana en Rosario, el sábado, bueno, después van a estar tocando en el Broadway, como les contaba, pero ¿cómo los atraviesa un poco este fanatismo por la banda? Y aparte, bueno, son muy elogiados también por artistas de afuera haciendo este tributo. Nos copa también que bueno, que haya una banda, que Nirvana es una banda que la verdad que dejó un legado tremendo. Y yo por lo menos celebro que haya una banda como los Seattle Supersonics que sigan haciendo su música, que sigan llevando a las nuevas generaciones todo esto. ¿Y cómo los atravesó a ustedes y cómo los atraviesa también? Y es una gran responsabilidad también, como decíamos. Sí. Siempre remarcamos que hacemos esto con el mayor de los respetos y, digamos, con el mayor amor posible, porque somos fanáticos haciendo música que nos encanta y una banda que admiramos mucho. Verdaderamente el reconocimiento de la gente y lo que ha pasado a lo largo de estos años es algo hermoso y nada, estamos con este aniversario y disfrutando cada fecha que hacemos ahora, tal cual como dijiste, el sábado estamos en Borderix en Rosario y es una nueva oportunidad para esa ida y vuelta hermoso que se da con la gente, ¿no? Bien, bueno, hablando de oportunidad, vamos a meternos ya de lleno con la música, ¿no? Porque ahora está viendo en todo el país ahora el canal de la música, que atraviesa el canal que está, el primer canal de música que hubo de verdad argentino, después bueno, se fue ampliando y demás, pero lo están viendo en este momento en todo el país, también en Latinoamérica. Un saludo para la gente de Chile, Paraguay, Uruguay, bueno, todos ahí atentos con este tributazo ahí de Seattle Supersonic. Hay el homenaje hermoso que hacen a Nirvana y vamos a escuchar una canción, mirá. Here.
veíamos a los Seattle Supersonic con este clasicazo. Todos son clásicos, vos decís clásicos, pero bueno. Sabés que estaba, el otro día justo estaba viendo, así, mirando aquí una noticia de, acá en el programa, que se lanzaron unas violas de Kurt Cobain, los modelos, ¿viste? No sé si estaban un poco de eso. Uno, los modelos como de Signature. De sí, con la Mustang, todo, con la, claro. Ese modelo que usaba de viola, no era del auto, ¿no? Sí, creo que era la guitarra esa, ¿no? Tenía como una mezcla de sonido. Creo que cambiaba el mango, ¿no? Sí. Claro, exactamente. Quería preguntarle un poco eso, viste que también imagino que el tema, bueno, ahora estamos haciendo un acústico, como también lo hizo también igual en algún momento ese famoso Unplugged, pero también con el tema de los instrumentos, se copan con eso, que tengan una similitud con los originales. Claro. Bueno, nosotros siempre definimos el show como audiovisual, ¿viste? Sí. Con los instrumentos, la vestimenta y también corporalmente, ¿viste? Claro. No sé, el teatro. Claro, sí. A mí me ha costado un montón de dolores de espalda el hecho de, viste, claro, como la técnica ahí de Grohl, antitécnica. La de hermoso también. Hay mucho de eso, antitécnica, en casi todos los instrumentos. Pero también es parte de, es como la gente, creo que flashea también. Yo tuve la posibilidad de verlos y yo siento que se arma como una comunión ahí también. Parece que está bueno. Acá en la Vesely también, en vivo. Aparte salto como él, terrible. Sí. En la Vesely joven tenemos, no el que el de ahora. Pero el de ahora es pelado. El de ahora es pelado. Igual. Qué loco lo de Nirvana, porque pensaba, el primer disco de Bleach, el primer disco de la banda, vendió 35.000 copias, claro, que para una banda de afuera, digamos, que es un número, hoy, bueno, vender eso es un montón de discos, pero el próximo, bueno, el segundo, que fue Norman May, vendió más de 30 millones de... 30, o sea, nos fuimos de 35.000 copias a 30 millones de unidades vendidas. Sí, uno de los discos más vendidos de la historia, y por eso también teníamos tantas ganas de celebrarlo, ¿no? Sí. No solo por lo que significa para la banda, para Nirvana, sino también para lo que significa el movimiento grunge. Porque, viste, es contrafáctico, pero no sabemos si Pearl Jam, Soundgarden, Alice in Chains hubieran llegado hasta Argentina como llegaron, claro, si no hubiera existido un Nevermind que, sí, como de alguna manera, viste, hizo masivo todo mundialmente. Sí, además que, bueno, nos podemos quedar hablando un día con los chicos, ¿no? Obviamente estamos acá en el tiempo tirando en la tele, obviamente una frase cliché, pero es real. Pero también el momento que salió ese disco, el año 91, también venía, fue como que marcó un quiebre de lo que venía, ¿no? Porque ahí estaba un poco el glam rock, el rock, bueno, empezó a tener, había que, empezó a caer un poco, ¿no? Después, bueno, se acomodó de nuevo, después, bueno, como todo, es un cíclico, pero Nirvana vino a romper un poco esas estructuras, a ser la voz de toda esa generación. Y yo pensaba, esto que decís vos, que es realmente cierto, y los pocos que quedaron ya, ¿no? Porque qué quedó, no solamente Eddie Vedder, nada más. Cara, ¿no? Como la cara visible de toda esa movida, ¿no? Porque no está... Si bien están tocando Alice in Chains. Sí, Alice in Chains, pero bueno, él no está Alan Stanley, bueno, claro, tampoco tenemos a Cole Weyland, no 30 tenemos años, a Kurt Cobain, quedó solamente, bueno, el Eddie Vedder también, que más un rock senior esa hora. Claro, ¿no? Y Dave Grohl, pero, que la está ahí como con la suya. Bueno, Dave Grohl es que es un gran empresario también, tremendo, como que la vio toda. No para nunca. La verdad que es tremendo. Hablando un poco de eso, bueno, el disco de Nirvana se grabó en Sound City, donde, esto les recomiendo, pueden ver Nevermind. Sound City es una película que también la hizo Grohl, entre todas las que hace. Pero, ¿no, ustedes no tendrían ganas de ir a grabar un día ahí? ¿Algo? Nada, obvio, con conocer cualquier tipo de... Creo que hay que hablar con Grohl, tiraron ahí como una cosita, algo. Y es muy... es medio bastante inaccesible Grohl, ¿viste? Las redes, ¿viste ahora? Pero la verdad que sí, obviamente que, digamos, por así decirlo, el límite de la banda, el techo, sería poder hacer un show en Seattle. Hace un tiempo... Sí, para mí estaría muy bien. Acá viste que hay tributos de Beatles que también fueron allá. Les voy a contar una anécdota también. Yo una vez tuve una banda hace mucho tiempo, había un lugar que se llamaba La Cueva, acá, bueno, mítico. Y ese día, cuando estaba tocando una banda llamada Rose, de Rock and Roll, hace un montón, de público estaba Chris Novoselic y Dave Grohl viendo la banda. No había celular, como ahora, pero había tocado Nirvana justamente aquí en la Argentina. Vinieron a ver el show. Y después vi la putito en un diario, porque te enterabas todo ahí. Pero bueno, ahí lo estuve ahí cerquita. Bueno, amigos, vamos a hacer a toda la gente, a contarles que este sábado van a estar tocando en el Teatro Vórtice, ahí tremendo lugar, hermoso ahí a toda la gente de Rosario, y vamos a hablar de todo lo que se viene ahora y una canción para despedirlos, pero la fecha puntual va a ser el Broadway, la gran celebración aquí en nuestro país, acá en Argentina, perdón, en Buenos Aires, me van a matar, boludo. En todo el país hermoso, pero bueno, mucha gente aquí en Buenos Aires los quiere ver también. Perdón, es una fe de rato, vamos a hablarla porque fue. No pasa nada. Lo que pasa es que bueno, me fui un poco a Seattle, viajé un poco. Viajando, bueno. En todo el país ahí estén atentos, pero la gran presentación
Como así el cierre es. Un poco de toda la gira va a ser aquí en el Teatro Broadway. Así es, sí, tenemos la suerte de poder tener esta oportunidad de tocar en un lugar tan mítico, llegar por primera vez a Calle Corrientes. Eso, y Calle Corrientes, nada, ni más ni menos. O sea. Exactamente, digamos, a metros de ahí del obelisco. Y sí. Bueno, va a ser un show, tal cual como decía mi compañero, un show audiovisual que va a tener todos los condimentos referenciado a este gran disco que es Nevermind. Vamos a tocar el disco entero, más un recorrido por toda la discografía de Nirvana. Y nada, es nuevamente una oportunidad increíble que nos da el público, que nos apoya y bueno, la vida misma para demostrar este cariño enorme que tenemos hacia Nirvana. Buenísimo, bueno, ahí atento a toda la gente de todo el país también, que van a estar los chicos seguramente después de las fiestas también tocando. Bueno, le mandamos un saludazo para todos. Y bueno, esta presentación del Teatro Broadway, después se vienen muchas fechas más. Y la verdad, hermosa, haberlo tenido un ratito por lo menos para compartir este gran momento, llevar un poco, viajar un poco, volar un poco a otras lindas épocas también de la música. Nos despedimos con una canción. Es un placer, muchas gracias, como siempre. Seattle Supersonic aquí. Recordá que van a estar tocando en el Teatro Broadway y también en algunas provincias de nuestro hermosísimo país. De aquí.